Distinguida concurrencia, muy buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida. En cumplimiento del Estatuto Institucional, el señor Presidente ha convocado esta noche a sesión solemne en homenaje al 198º aniversario de la Independencia Nacional. La mesa de honor está presidida por el señor doctor académico de número Nelson Raúl Morales Soto, Presidente. Lo acompañan el señor académico de número, doctor Alejandro Musayeo Rivera, vicepresidente. Nuestro invitado, el doctor Federico Kaufmann Deutsch, quien tendrá a su cargo el discurso de orden. Asimismo, nos acompañan el señor académico de número, doctor Agustín Isa Stoll, secretario permanente, y el que habla, académico de número, doctor Alfonso Zabaleta, secretario bienal. Saludamos la presencia en la sala de distinguidos académicos honorarios, eméritos de número, asociados y correspondientes, así como, invitados, autoridades políticas, diplomáticas, académicas e institucionales. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Presente. Hay quórum, señor Presidente. Lo invito a abrir la sesión. Solicito a los concurrentes ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional. Faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Encima los Andes sostengan la bandera, prendo mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nació. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación, el señor secretario permanente dará lectura al acta de la independencia del Perú y a la presentación del expositor.